Excelentísimo señor don Rafael Calvo, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Segorbe. Señor don Miguel Simón, canónigo de la Catedral de Segorbe, vicario general en representación del obispo de la diócesis. Señor Vicente Herbás, representante del Compromiso Social Bancaja. Distinguida señora presidenta de la Asociación Santa Cecilia de Segorbe. Amigas, amigos. Es la música compañera de las alegrías y antídoto contra los dolores. Así rezaba la inscripción de un virginal pintado hacia 1660 por Jan Vermeer de Delft. En la antigüedad se pensaba que los pueblos que cultivaban las letras, las ciencias y la música eran los más altos y civilizados. Por el contrario, los pueblos más feroces y sanguinarios solían ser precisamente aquellos que desconocían el arte de Orfeo. En nuestra época, sin embargo, no se piensa del mismo modo. Nosotros hemos ido relegando el antiguo aparatus que conformaba la educación civil y pública a la esfera de la privacidad. Y lo hemos sustituido por idearios precocinados, una pizca de tecnología y un censo necio de datos pueriles. Nos hemos olvidado de todo aquello que en Europa y Occidente contribuyó a la creación de estos grandes monumentos de la humanidad civilizada, que son el derecho natural y los derechos humanos, para reemplazarlo por conceptos que no yo, sino el pensamiento posmoderno ha calificado precisamente como débiles. Ahora mismo, si unos padres desean que sus hijos conozcan que es una greguería, deberán adquirir por su cuenta la obra de Ramón Gómez de la Serna. Y si aspiran a que aprendan solfeo y puedan tocar con un mínimo de solvencia un instrumento musical, deberán colocarlos bajo los cuidados de un profesor particular, de un centro de música o de una banda municipal, con la seguridad de que la escuela no lo va a hacer. Aunque ahora situada en la periferia de la educación pública, la música continúa gozando de una salud envidiable gracias a instituciones como la que hoy homenajeamos a través de la publicación de este libro, cuya importancia y contenido han sido glosados por las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Apenas añadiré nada más a lo dicho por ellos, ni les cansaré más. La Fundación Mutua Segorbina de la Comunidad Valenciana se halla firmemente comprometida con la promoción de los valores universales a los que me he referido, aunque no en el plano abstracto de las ideas, sino en el más concreto y preciso de las instituciones, organizaciones e iniciativas locales y comarcales. La Asociación Santa Cecilia de Segorbe, de cuyo medio siglo de existencia todos nos enorgullecemos, representa, a mi modo de ver, tres grandes valores que nunca deberíamos olvidar. En primer término, una tradición creativa y civilizatoria, la música y el universo de las bandas locales. En segundo lugar, el protagonismo de la mujer, pues no en vano la presidencia de esta honorable institución siempre ha recaído en manos de una de las laboriosas y entregadas damas segorbinas de Santa Cecilia. Y ya por último, el amor a Segorbe y la entrega desinteresada de tiempo y esfuerzo, y en no pocas ocasiones de dinero, al servicio de la comunidad a la que pertenecemos. Mis felicitaciones, pues, a la Asociación Santa Cecilia y a todos aquellos entre quienes ahora quisiera singularizar a Carlos, Magín y Vicente, que han hecho posible este magnífico testimonio de nuestra historia, que es el libro conmemorativo del cincuentenario de la Asociación Santa Cecilia de Segorbe. Muchas gracias.
Continuando con el turno de palabras, escuchamos al representante del Compromiso Social Bancaja, Comisión Delegada de Segorbe, don Vicente Herbás García. Gracias, Pilar. Buenas tardes, Rafa, alcalde de Segorbe, señor vicario general, señora presidenta, representante de la Fundación de la Mutua, Rafael Zarzoso, como no, Carlos Lafarga, que se encuentra aquí en la mesa con nosotros, a la Junta, que en este momento acompaña a la presidenta, a Julia, a todas las presidentas e integrantes de juntas que se encuentran esta tarde aquí con nosotros, como no, a las damas, a las clavarias, damas y clavariesas, que también estarán aquí con nosotros. También hay representación de la Sociedad Musical de Segorbe, por tanto, también un saludo para ellos, los autores, mis compañeros concejales que se encuentran esta tarde y, como no, a todos ustedes que han elegido esta tarde venir a presenciar, a escuchar, a conocer este libro conmemorativo del 50 aniversario de la Sociedad, de la Asociación Santa Cecilia de Segorbe. También quiero tener un recuerdo para aquellas personas que en este momento no nos pueden acompañar, como ha dicho Carlos, que muchos miembros integrantes de la asociación, pues desgraciadamente no se encuentran con nosotros. Bueno, la entidad que yo represento hoy, que todos ustedes saben, que es la Fundación Bancaja, es evidente el compromiso que tiene con la cultura, tanto en Segorbe como en la comarca de la Antofalancia. A lo largo del año, pues es en gran cantidad de actos culturales, ya sean relacionados con la música, con la edición de un libro, como es el acto que hoy nos ocupa, con una exposición fotográfica, con una exposición de arte, con el deporte. Siempre ese compromiso social está presente, trata de estar presente, de apoyar esas iniciativas de asociaciones, afortunadamente en nuestro municipio, pues con gran número de asociaciones y gran número de actividad. Y ese es el fin del compromiso a Bancaja, es decir, aquello que la Caja de Ahorros obtiene de beneficio por destinar una parte a apoyar esas iniciativas, esas actividades culturales. Por lo tanto, yo pienso que es fundamental, creo que día a día se viene reafirmando esta situación. Ayer inauguramos una exposición en el edificio Garcelán de Arte, hoy estamos apoyando aquí la presentación de este libro que evidentemente una entidad como la Fundación Bancaja en Segorbe no podía quedar al margen. Yo recuerdo cuando vinieron a hablar conmigo la presidenta y unas integrantes de la Junta de la Asociación este año, y bueno, pues la verdad que lo primero fue adquirir el compromiso de apoyo. Sí que es cierto, y todos ustedes lo saben, y es evidente que la situación económica pues es la que es. Yo les dije que tendrían el apoyo de la Fundación Bancaja dentro de las posibilidades y la disponibilidad que tuviésemos en este momento. Al final, pues hemos colaborado tal como nos comprometimos, que para nosotros es una satisfacción colaborar en la edición de un libro como esto junto, como no, con el Ayuntamiento de nuestro pueblo, ¿no?, y con la Fundación Mutua Segorbina, pues junto con la Fundación Bancaja. Yo creo que este libro, que he tenido la fortuna de tenerlo en mis manos a mediodía, no me lo he leído, pero con lo que ha explicado Carlos y lo que he podido ojear, pues ya tengo una visión global del libro. Carlos, como es uno de los autores, junto con Vicente y Magín, pues claro, se lo conoce mucho mejor que yo, ¿no? Pero yo creo que viene a mostrarnos el camino que ha recorrido la asociación desde su inicio hasta estos momentos. Y ese camino, yo creo que siempre también ha ido paralelo a la Sociedad Musical de Segorbe. Vosotras sois una asociación, la Asociación de Santa Cecilia, que siempre ha estado y ha organizado actividades conjuntamente con la Sociedad Musical de Segorbe, tan emblemática también en nuestro municipio. Además, la Asociación Santa Cecilia, como muy bien reflejáis en el libro, participa en otra serie de actividades, de apoyo, de compromiso con otras asociaciones, con otras organizaciones, sobre todo de actos litúrgicos. Por tanto, también es una asociación que tiene gran arraigo en nuestro municipio. Y yo, en el apartado de hechos relevantes, pues echándole una ojeada, voy a destacar uno que me ha llamado la atención. La asociación se crea en marzo del 61. A finales de septiembre de ese año, del año 61, se encarga por parte de la presidenta y la Junta pues que la realización de la imagen de la Virgen de Santa Cecilia, a los hermanos Martín. Por cierto, hoy es San Martín. Y en dos meses tienen la imagen hecha. Para el 25 de ese año, para el 25 de noviembre de ese año, el obispo bendice esa imagen, lo cual yo creo que demuestra un poco el ansia, las ganas de las integrantes en aquel momento de tener a su patrona representada en una imagen. No sé, es una interpretación personal, pero que me ha llamado la atención.
Y efectivamente, pues estamos aquí con 50 años pues por el trabajo, el esfuerzo, sacrificio y dedicación que todas las que habéis pertenecido o pertenecéis a la asociación habéis hecho. Lo ha dicho Carlos, el libro se repartirá, no, perdón, lo ha dicho la presidenta, el libro se repartirá en las casas gratuitamente, como reparte la lotería y como cobran las cuotas. Eso es trabajo, es esfuerzo y dedicación en los tiempos que corren. Pero también es verdad de que además que sois una asociación numerosa, en cuanto al número de asociadas, yo tenía la duda si había nombres y en el libro se me ha despejado, yo creo que esta asociación siente el aliento de todos los segorbinos. Cuando organicéis principalmente estas fiestas, yo creo que el pueblo de Segorbe siempre se vuelca con la asociación. Y eso también es muy importante de cara al futuro. Quería tener una mención pues, para los autores, para Carlos, para Vicente y para Magil. Pues bueno, Carlos, yo por lo que he entendido en el libro, ha hecho de coordinador. El historiador Magil Arroyas ha aportado junto con Vicente Martínez Molés la parte científica del libro, que bueno, que eso que le da prestigio al libro porque hablan de todas las investigaciones que han hecho en la catedral, que ya lo ha comentado Carlos, y luego vienen todas las referencias de la asociación, con todas las juntas, las clavarias, por lo tanto es un libro muy ameno y estoy seguro que a todas y a todos nos va a gustar. Y ya para finalizar, reiterar la felicitación a toda la asociación, representada en este caso por Julia como presidenta, decir que 50 años es mucho tiempo, pero yo creo que es menos que 75, por tanto, emplazar para celebrar las bodas de platino, es un momento, y reiterar el compromiso desde la entidad que represento, la Fundación Bancaja, de apoyo a las iniciativas culturales, y desearles que en esta programación de actos que se inicia hoy de esta conmemoración de las fiestas de Santa Cecilia y terminará con una misa de difuntos, pues bueno, que sean del agrado y disfruto de todos ustedes. Muchas gracias y buenas tardes.